Ante los altos índices de accidentalidad y muerte en las carreteras, la Gobernación del Valle trabaja en la construcción de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que le permitirá contar con el Plan Departamental Vial. Como Departamento del Valle hemos solicitado a través de la Agencia Nacional Vial la necesidad de hacer el convenio entre la Gobernación con el fin de garantizar más seguridad en las carreteras del Valle del Cauca, pero también mermar ese índice de accidentalidad y de muertes violentas que tenemos en las carreteras. En lo corrido del año, 108 personas han fallecido en vías del departamento, mientras 3.980 han resultado heridas. Tenemos unos índices muy altos de accidentalidad, de muertes en accidentes de tránsito en nuestras carreteras. Hay unos sitios de variantes en ciertos municipios que nos generan un gran número de accidentalidad. Es también educar y hacer campañas para que todas las personas que transiten estas carreteras sean precavidas, cumplan normatividad. La meta es que en mayo se firme el convenio y en 6 meses esté listo el plan de seguridad vial para los vallecaucanos.